Alerta en C5N, el ex intendente de Paraná, Sergio Barisco, de Cambiemos, condenado a 6 años de prisión por narcotráfico. 6 años y medio ha sido encontrado partícipe necesario de comercialización de drogas. Sí, Sergio Barisco, hemos hablado mucho de él. Un intendente narco en Paraná, un intendente radical de Cambiemos. Es una historia que viene de hace tiempo, pero ahora finalmente encuentra la sentencia. 6 años y medio de prisión. Me voy con Gabriel Morini para más detalles. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Es así, la sentencia dictada en diciembre pasado adquiere total firmeza porque la Cámara de Casación acaba de rechazar todos los recursos de la defensa y efectivamente coincidió en la pena que le dio y la condena que otorgó el Tribunal Oral Federal de Paraná, de manera que Sergio Barisco, 6 años y algunos meses de prisión, firme en este caso por parte de Casación, y es lo que ha suscrito la Sala Cuarta de Casación. Hornos, Borinsky y Carbajo son los que han firmado esto, junto a todo el resto de los condenados. ¿Se acuerdan la organización que comandaba alguien denominado Celis, que tenía varios apodos, uno de ellos Tavi Celis, que aparecía con vínculos con la Municipalidad de Paraná en el momento en el que Barisco también había sido intendente? Bueno, ¿qué es lo que hace Casación? En 270 y pico de carillas repasa absolutamente todos los detalles de lo que ha sido el juicio y los elementos probatorios que han arribado a esta condena, y los deja firmes, los da por absolutamente válidos. Por lo tanto, toda la organización delictiva que estaba vinculada con Celis, a su vez Arisco como el ex intendente de Paraná, han sido condenados, y esas condenas se encuentran, ahora, Gabriel, firmes. Ahora tiene el doble conforme, es decir, fue condenado en primera instancia y esa condena acaba de ser ratificada por la Cámara de Casación, con lo cual ya hay doble conforme, esto ya es un fallo recontrafirme. Es correcto, siempre obviamente va a quedar la instancia de Corte Suprema, pero habida cuenta de ciertos antecedentes respecto a cuando se encuentra firme, es decir, cuando Casación confirma una condena de tribunal oral. En este caso, como es pena de prisión efectiva, Barisco podría ir detenido, podría quedar detenido. Esto es lo que uno ha preguntado respecto a cuáles son los alcances de esta decisión. Para más datos es partícipe necesario, penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 6 años y 6 meses de prisión es lo que ha encontrado Casación como válido para ratificar lo que fue la condena del Tribunal Oral. Esto no es, bien, no es solamente la complicidad, haber hecho la vista gorda o tener algún otro tipo de connivencia, sino lo ponen a Barisco dentro de los partícipes necesarios de la organización delictiva del narcotráfico. Clarísimo, Gabriel, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.